Gracias por continuar con nosotros. Para este bloque haremos un contacto con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, para conversar sobre el reciente anuncio de Estados Unidos de retirarse del Pacto Mundial de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados por considerarlo incompatible con su política migratoria. Celia, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Celia, no todo el mundo está al tanto de en qué consistía este Pacto Mundial. ¿Nos podrías dar un pequeño panorama? Así es, el año pasado durante la Asamblea General de Naciones Unidas y con la presencia del presidente Barack Obama, el tema de las migraciones fue uno de los puntos fundamentales. Recordemos que para ese punto ya habíamos tenido una crisis que se había identificado en la parte del Mediterráneo después de que miles de personas hayan muerto tratando de llegar hasta las costas italianas. Y así como esta situación ha afectado a esa área del mundo debido a los refugiados sirios y de otras naciones, también los Estados Unidos hacen gran parte de esto, ya que reciben un gran número de personas, migrantes económicos, pero también personas que vienen escapando todos los problemas de violencia en Centro y Suramérica. El presidente Barack Obama fue uno de los líderes en esta comisión y en este grupo que lo que hizo fue sacar un documento que no era de ninguna manera legal en términos de que no se le obligaba a los países a cumplirlo, pero que se comprometían a trabajar en cómo mirar y buscar que el futuro de los migrantes pueda ser mejor y cómo las naciones pueden trabajar para establecer un camino para estas personas que migran por razones económicas, pero también los refugiados. La administración Trump asegura que no es necesario que ellos estén participando dentro de estas conversaciones y que todas las medidas a las que se acogen los Estados Unidos tienen que ser manifestadas, manejadas y determinadas solamente por estadounidenses. Saliendo así de esta conferencia que se reunía y que se reúne, de hecho, empezó hoy en México, en Puerto Vallarta, y durará 3 días, donde otros países igual hacen parte, países de las Naciones Unidas, incluyendo a grandes naciones aliadas de los Estados Unidos como Francia, Inglaterra, entre otros. John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, y el fiscal general Jeff Sessions respaldaron esta medida, pero la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, no estuvo del todo de acuerdo. Entonces, como hablabas anteriormente, de que Estados Unidos no participara en esta reunión sobre migración. Así es, para la embajadora Nikki Haley, esta es una perspectiva que ha manejado los Estados Unidos por décadas. Estar dentro de las conversaciones les da la oportunidad de influir, de alguna manera lograr hacer cambios y definitivamente de establecer un camino que sea global. Hasta el momento los Estados Unidos se han mantenido como los líderes de este tipo de políticas internacionales y han demostrado ser básicamente eso, establecer el manejo de las políticas, no solamente en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo. Y lo que ella manejaba dentro de su argumento, que no fue escuchado por la Casa Blanca, fue básicamente que era importante estar allí, escuchar, ser parte, tener una voz. Pero hemos visto que en esta administración esa no es la prioridad del presidente, por eso mismo se ha salido de otros acuerdos internacionales y ha ganado esta perspectiva nacionalista que viene empujando el secretario de la Casa Blanca, el ex secretario de Seguridad Nacional John Kelly, pero también el jefe del Departamento de Justicia. Y esto obviamente concuerda con el consejero de seguridad del presidente, Stephen Miller, quien es conocido y reconocido de ser aliado de Steve Bannon, quien ya no está en la Casa Blanca, pero que también tiene un pasado extremista en contra de los migrantes y en contra de las minorías. Celia, para concretar un poco, ¿cuáles serían exactamente las políticas migratorias que Estados Unidos dice que no son compatibles? Básicamente, ¿de qué manera se deben tratar a los refugiados? ¿Cómo se le podría ayudar a las personas que tienen una migración económica? Recordemos que Naciones Unidas tiene una unidad específicamente dedicada al tema de las migraciones y cómo se debe manejar. Y dentro de estos puntos, el director de esa unidad ha hablado de que el tema económico es uno de los mayores motivadores para que las personas dejen sus países. Y cómo las naciones de mayor avance, en este caso Estados Unidos y otras naciones que son receptoras de migrantes, podrían trabajar para colaborar, ayudar a esas naciones y de alguna manera abrir las puertas si es necesario para ayudar a aquellos en necesidad y buscar establecer caminos que puedan beneficiar a todo el mundo, incluyendo a refugiados y personas que se encuentran en una situación crítica. Tan solo este año el presidente Donald Trump eliminó la entrada de refugiados a los Estados Unidos y esto es evidencia de esa retórica que está manejando la Casa Blanca de que las políticas que se manejan en ese documento no van acorde con las políticas que el presidente Donald Trump quiere implementar y está implementando. Celia, ¿cuáles han sido las reacciones que ha tenido este anuncio en las Naciones Unidas?
Definitivamente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que se le notificara el sábado en la tarde, aseguró que estaban decepcionados de que Estados Unidos se saliera de allí. Recordemos que Estados Unidos hasta el momento ha sido uno de los aliados más grandes de Naciones Unidas, entregando el mayor número de contribuciones financieras. Sin embargo, bajo esta administración y siguiendo lo que el presidente ha venido diciendo, han retirado fondos personal y también se han alejado de muchas de las reuniones políticas y de trabajo social que venían manejando con Naciones Unidas. Así que definitivamente para ellos es algo que los desilusiona y que de alguna manera les impide que puedan trabajar directamente con los Estados Unidos en estos temas, pero no significa que este tema no siga, que se esté dando esta reunión y que simplemente sigan haciéndolo sin los Estados Unidos a pesar de la importancia que tiene este país. Celia, otro tema que quería que comentáramos es sobre la creciente amenaza de Corea del Norte y la petición del senador republicano Lindsey Graham, quien dijo que ya era hora de sacar a las familias del personal militar estadounidense destacado en Corea del Sur. Así es, este fin de semana fue un fin de semana con muchas noticias en torno a Corea del Norte. Lindsey Graham, hablando para un programa político de la cadena CBS Face the Nation, aseguró que era importantísimo que se impidiera la llegada de más familiares de las más de 12.000 tropas que se encuentran en Corea del Sur y que hacen parte de estos ejercicios militares que se han intensificado esta semana y que deberían empezar a pensar en sacar a todos sus familiares de Corea del Sur, en especial a medida que se aumenta esta amenaza. Tan solo esta semana el secretario de Defensa aseguró que ellos están trabajando en los ejercicios militares, que tienen un plan, y el mismo consejero de Seguridad Nacional del presidente H.R. McMaster indicó durante este fin de semana que la idea o la posibilidad de que haya una guerra nuclear con Corea del Norte es cada vez más factible, y esto genera muchísimo nerviosismo, en especial para, por ejemplo, el senador Lindsey Graham, que está haciendo esta petición para que se elimine esa presencia de familiares, de las esposas, los hijos, de aquellas personas que están sirviendo en el ejército en Corea del Sur. Bueno, esperemos que esta situación no llegue a más y que se logre resolver de una manera diplomática. Muchísimas gracias, Celia, por tu reporte. Gracias a ti. Vamos a una pausa y ya venimos con más información aquí por C24.